Che, loco, no puedo creer todavía que hayamos encontrado esto, o sea. Hola, hola a todos y muy bienvenidos a otro video. Esta vez estamos acá en el cuarto capítulo de la serie con mods. Ya se me ocurrió un nombre, pero se lo voy a tratar de dar en el próximo capítulo porque quiero hacer una buena presentación para lo que sería el resto de esta serie. Así que nada, vamos a empezar lo más rápido posible. Lo primero que tenemos que hacer y que vamos a hacer es armarnos, digamos, la armadura que nos falta con este cristal raro que encontramos. A ver si nos alcanza. Perfecto. Esto es lo que sería que nos lo que nos faltaba. Vamos a dejar este cristal acá. Ahí está. Así que nos vamos a poner todo allí. ¿Qué nos da esto? Tenemos velocidad, apuro. Uy, mierda. ¡Mierda! No sabía que te daban esto. Oh, encima mirá. Pero mirá eso. Mirá eso. No, es impresionante. Pero bueno. No sabía, sinceramente, que te daba todo esto. No tenía la más puta idea. Y ahora, mierda, en serio que voy a los pedos ahora. Ahora lo que vamos a ir a hacer, tenemos la espada ahí para cuidarnos. Lo que tenemos que ir a hacer es... ¿Por qué no matamos al chanchi? Uy, salto, pero una bocha. Tenemos que ir a buscar lo que sería madera. Vamos a agarrar también... lana, necesitamos también lana. Así que, bien. Vamos a ir a buscar lo que sería maderita. Uy, Dios, cómo salta. ¿Cómo salta, eh? Es buenísimo esto. No. Y tendrá así caída de pluma y toda la boludez. Y mientras vamos agarrando la madera, voy a ir mandando los... Se me lengua la traba. Ahí está. Vamos. Voy a ir mandando los saludos que me pidieron. Cada vez somos más personas, o sea... No, es impresionante. Todavía no caigo. Sinceramente les tengo que decir que no caigo. Hay que juntar bastante madera porque lo que quiero hacer en el episodio de hoy es... Salir de aventura, así como escuchan, salir de aventura, pero en una manera un poquito más copada. Y para mí, por llamarlo de alguna manera, a lo Napoleón vamos a ir. Así que nada, voy a empezar con los saludos. Me voy a trabar un poquito porque, no, como ven, estoy agarrando lo que sería la madera. Tenemos 33, vamos a tratar de... se me bajó ni un cacho el juego, creo. Vamos a tratar de agarrar y voy a la madera y voy a empezar con los saludos. Entonces, en primer lugar tenemos a Ramiro Galeano. Esperen que cambiamos de árbol. Che, ¿por qué se me está bajoneando el juego? ¿O será por la velocidad? En segundo lugar tenemos a Fede Tapia. Tenemos a Guido Tomás Húngaro. Perdón si pronuncio mal los apellidos, sinceramente, bueno, es... Soy humano, ¿no? No me sé los apellidos de todo. Después tenemos... A Manu Oficial Facebook. Ah, miralo al Manu. Que le quiero desear un feliz cumpleaños. Que ya pasó, si no mal recuerdo. Pero me dijo que le mande igual un feliz cumpleaños. Así que yo cumplo y le estoy mandando. Después tenemos a Santi Tarigo. A Rodri Carp. A Iracunda. Este es un capo. A Iracunda. Tenemos a Lauti Olmos. Tenemos a Joaquín Pasón, si no me equivoco, perdón si me equivoco, sinceramente, con este tenía bastante de lo que serían dudas, pero bueno, vamos a ver, creo que con todo... mierda, lo que salta este chabón, con todo... perdón, y por último tenemos al capo de Franco Agüero, un genio este guachín, que me sigue hace bastante, así que, nada, un saludo grande para él, cuidado con el Enderman. Ahora vamos a venir acá y vamos a meter toda la madera, toda la madera. Bien, tenemos, creo que madera para tirar, pero para todos los santos lados. Nos faltaría lana, eso, vamos a agarrar todo esto, todo. Ahora yo quería hacer algo, quería hacer... Ahí, lositas. Yo quería hacerme uno de estos. ¿Para qué? Para poner la armadura cada vez que terminamos el capítulo. Ahí va a estar la armadura. Eso era un capricho que... Bueno, que tenía yo. Pero bueno, ahora vamos... Pará. ¿Me llevo la mesa de crafteo? Sí, me llevo la mesa de crafteo. Perfecto, ya mandamos los saludos. Estamos avanzando lo más rápido que podemos. Sí, lo voy a hacer así. Y lo voy a hacer así. ¿Por qué dirán? ¿Por qué haces esto? Porque vamos a construir lo que sería un muelle. Un muelle, obviamente, para un barco, ¿no? O sea, es algo coherente. ¡Cuac! Así que nada, vamos a proceder a hacer lo que sería el muelle. Lo vamos a hacer en la zona esta de acá. Ahí, me gusta. ¡Ups! Bueno, y sí, siempre hay un boludo. Siempre
Siempre hay un boludo. ¡No, dale, rompete! Más rápido, dale, que no tenemos tiempo. Vamos, vamos, hay que hacer esto lo más rápido posible. Y bueno, dale. Y dale, y dale. Vamos a sacar la mesa de crafteo. La vamos a poner por acá. Para hacer esto más rápido. Tal vez hubiese preferido una madera un poquito más clara. Qué sé yo. Pero bueno, se dio esta y... No, ¿sabés qué? ¿Sabés que me gusta esta? ¿Sabés que me gusta, no? Sí. Sí, sí, me gusta, me gusta. Así que nada, ahora vamos a proceder a armar lo que sería el muelle para nuestro barquito. Así que vamos a... Vamos a poner un barquito. Sí, quiero un barquito y de caprichoso me voy a hacer un barquito. No, 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 no. Me están atacando, me están atacando. ¿Pero por qué? Si no te hice nada, serpiente de mierda. Ahora estoy bien protegido, ¿eh? Estoy bien protegido. Creo que hasta me temen los animales. Vamos a comer un poco de comida. Ah, ahora no me matan tan fácil, ¿eh? Pero bueno, como dije, voy a hacer un pequeño corte en el video para proseguir. Bien, 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 bien. Ya terminamos lo que sería el muelle. A mi gusto quedó bastante lindo. Si tienen algún consejo para el muelle, me lo pueden dejar en los comentarios. Ahora vamos a proceder a hacer este barquito. Ups, que ven acá. Deja de tocar, deja de tocar. ¿Qué se hace? Con 3 de lana, 2 palitos y botes comunes. Creo que me falta madera para esto. Creo, a ver. Y sí. Ah, no me falta. No había visto este stack, así que vamos a completar lo que serían 3 botes. Perfecto, tenemos 3 botes diferentes. Y ahora vamos a proceder a poner un bote acá, otro bote acá, otro bote acá, 2 acá. Y lo que sería la vela que se hace con la lana. Perfecto, tenemos uno de estos. Y necesitamos más. Dame más. Quiero más. Quiero un botecito, la. Así que vamos a completar lo que sería esto. Así, tuc, otra vez. Necesitamos 3. ¿Para qué 3? Para hacernos el barquito que van a ver a continuación. Así es. ¿Dónde está la lana? Acá está la lana. Ahí está, tenemos 2. Y ahora nos faltaría el último. Ahí. Perfecto, tenemos 3 barquitos más. Vamos a poner acá. Acá los 3 palitos que nos hace faltan. Así que vamos a hacer más palitos. Pensé que los teníamos. Pero no los teníamos. Pensé mal, pensaste mal, Kenai. Pensaste mal, no, ya está. Vamos a poner los barquitos por acá abajo. Perfecto. Y lo que sería la lana que recién fui a buscar. Ahora tenemos estos 3 palitos. Y si no me equivoco, para armar el bote se hace así. Y tenemos lo que sería el bote, así que vamos a poner el bote en su lugar. Perdón, se me cortó la grabación. Básicamente lo que pasó fue que terminamos el muelle, puse el barco en donde digamos, lo iba a poner. Sí, tengo que dejar de tocar los botones. Les comenté que acá, ¿se acuerdan si cayeron los meteoritos? Esto lo rellené, les voy a pasar el video en la parte de abajo, seguramente. También otra cosa que les había mostrado cuando se me cortó el video y no me di cuenta que no estaba grabando, era esto que estaban viendo acá. Con los cristales que, ¿se acuerdan? Creo que hicimos en el segundo o en el tercer capítulo que dejamos cocinándose. Puse los cristales esos acá para que quede más lindo, qué sé yo. Igual todavía me falta un montonazo por completar, pero de a poco vamos haciendo lo que sería la casa. Me hice este arco con... tenía 7 de hilo. Y los palitos que me sobraron, tenemos huevos que los vamos a dejar por el momento por acá. Así que ahí está. Tenemos huevos. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos. Así que vamos a dejar la casa. La casa esta la voy a tener que ir a cambiar en algún momento. Acá está el hermoso muelle que hicimos. Nos vamos a subir al barco y vamos a emprender nuestra... Somos Colón, acuérdense que somos Colón. ¡No, dobla para el otro lado! Creo que cuando sacamos la vela va más piola. Va... Ah, sí. Ahora sí. Ahora sí, para. Yo a esto le tengo que sacar. Ahí está. Para. Ahí con el solcito. Sí. Screenshot. Ahí está. Perfecto. Miniatura del video, muchachos. La miniatura del video. Y vamos a proceder a navegar. Creo que acá se terminan las aguas. Así que acá voy a tener que hacer o otro muelle o comunicar todo. Ya vamos a ver qué voy a hacer. Así que vamos a romper. Upa, se cortó, pero se cortó. Ay, yo quiero un caballito. Creo que en el próximo capítulo, si me caliento,
Me voy a hacer un caballito. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque varios me dijeron, anda de expedición. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, hay que ir a recorrer más la zona, sacando lo que serían estos castillos, porque llego a entrar ahí, me dan una paliza, pero una paliza. Hay que ir recorriendo la zona, vamos. No va a durar mucho, pero en el próximo capítulo vamos a seguir. Acá voy a tener que hacer otro muelle, así que acá vamos a poner C, vamos a poner muelle. No, puerto 2, vamos a poner. Y le vamos a poner un colorcito, colorín colorado, amarillo ya hay, verde no me gusta para esto, negro tampoco, rojo ya hay, uy Dios, qué complicado. Lila, perfecto, al puerto 2, perfecto, ahí estamos. Así que ahora vamos a poner el barco en el puerto 2 y vamos a salir otra vez. Oh, perfecto. Sinceramente vamos a ir con el mapita. Acá tengo que doblar. Me gustó eso de hacer, digamos, dos puentes. Puedo hacer un caminito. Se me van a ir corriendo varias ideas. Así que vamos a ir transitando lo que sería esta zona con el barco. Ahí vamos a ver qué hay. Hasta para ver qué encontramos. Qué sé yo, tal vez encontramos más estructuras. Creo que los cofres... ¡Uy! Ahí hay un pueblo volador. O sea, mira, ¿ves que sirve? Esto que hacemos sirve. Todo sirve, muchachos. Todo sirve. Acá nos acercamos más a lo que sería la nieve. Creo que no me olvidé de nada. Y si me olvidé, bueno, ya es medio tarde para volver. Por suerte, tenemos el barquito con el que vamos bastante rápido. Y para mí, qué sé yo, me copó la idea. Sinceramente, se me ocurrió. Y dije, ah, ¿por qué no? Hay un barco más grande que seguramente lo haga, pero en un futuro. Porque necesitamos tres de estos. Y, digamos, seguramente lo haga fuera de cámara. Vamos, che, para ver. A ver. Creo que nos vamos a meter... ¿qué es eso? Ahí hay otra dungeon. Vamos a hablar acá a la izquierda. Una dungeon, sí, una dungeon. Perfecto, estas son las aventuras que yo me quería encontrar. Tal vez en esta dungeon. Sí, ¿sabés que en esta dungeon vamos a hacer el puerto 3? Tenemos el puerto 1 en casa, el puerto 2 para salir de ahí. Y vamos a hacer el puerto 3 acá. Sí, me gustó la idea. Me gustó la idea. Ah, mira, esto lo vamos agarrando. Así que agarra. ¡No! ¡El barquito! Ahí está. Agarramos el barquito para hacer el puerto 3. Sí, acá vamos a poner el puerto. Para. No, caimán de mierda. ¡No! ¡Mierda! Che, resiste la armadura. Es buena la armadura, che. Me gusta. Que no sé si me envenenó, no sé qué me hizo el chabón ese. Pero bueno, acá vamos a hacer el puerto 3. Ahora no lo voy a hacer, no voy a perder tiempo en hacerlo. Pero para que se vayan dando una idea más o menos de lo que vamos a hacer ahí. Y acá va a estar el puerto... ¿Pero qué? ¿Con qué me envenenó? Pero... ¡Ah, no tengo! ¿Pero qué? Eso es de pelotudo, ¿eh? Eso es de pelotudo. Ahí está, estábamos perdiendo vida al pedo, al repedo. Vamos a comer una de estas. Ahí está. Perfecto. Ah, acá hay una dungeon. Sí, acá vamos a hacer el puerto. Pará que tengo que marcarlo. Vamos a poner puerto 3. Puerto número 3. Y le vamos a poner un colorcito marroncito, quiero yo, porque estamos en el pantano. Este me gusta, este me copa. Perfecto, este es el puerto 3. Y vamos a ver qué es esto, che. ¿Qué mierda es? ¿Por dónde carajo se entra, che? No me la compliquen. También traje el pico por si encontramos algún otro material. Ah, allá, como pueden ver. Ahora vamos a ir allá que hay... por acá se entra. ¿Qué es esto? ¡Epa! Glowstone. Esto es interesante. ¿Qué hay arriba? ¡Ah, mirá! ¡No! ¡Un cofre de End! ¡Ah, pero tenemos una casita! ¡No! Para. Vamos a agarrar la mochila y vamos a meter las cosas que... No, que trajimos al pedo. En realidad trajimos al pedo. No, la comida no la trajimos. No, la comida no la trajimos al pedo, muchachos. No sé dónde terminaron esas chuletas. Ahí están. Así que vamos a meter toda esta mierda acá. Ahí está. Vamos a agarrar todo esto. O sea, a ver, tenemos más armaduras, libro encantado, espadas. Es interesante. Creo que esta la voy a hacer como una casa, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sabés que sí? Y no sé para qué estoy agarrando todo, si lo voy a hacer como una casa, ¿no? Porque me gusta, digamos, un puertito y una casa auxiliar, ¿no? Vamos a poner todo lo que serían armaduras, acá. Todo esto acá.
Y las armaduras, perdón, y las armaduras. Sí. ¿Esto de qué es? Durabilidad 3. Piola. Vamos a poner la comida. Esto va de este lado. Esto va de este lado. No sé dónde lo metí. Ahí está, ahí está. Y acá vamos a poner todo lo que serían estas boludeces que nos encontramos por ahí. Las manzanitas y las patatas las vamos a dejar por acá. Y creo que ahí estamos, ¿eh? Vamos a iluminar más lo que sería esta zona. Y creo que se puede ir para abajo, así que ahora vamos a ir para abajo. Pero bueno, tenemos otra casa, che. Che. Vamos a poner acá para que no vengan monstruos. Me gusta. Vamos a ir a ver abajo qué hay, ¿no? Yo diría de ir a ver abajo qué hay. Vamos a dejar esto acá porque llegamos a perder todo lo que tenemos ahí. Y me la corto. Así que vamos a dejar todas estas boludeces, el barquito incluido. Nos vamos a llevar las antorchas. Y vamos a bajar, ¿no? Digo, creo que hay que bajar, che. Uy, se hace muy oscuro esto. Creo que acá voy a... Ah, casi me caigo, casi me voy a la... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No puedo pasar? ¿Qué hay ahí? Ahí hay un respawn. Ah, no, pero tengo un cagazo. Ahí hay... ¿Qué es eso de allá? Vamos a ver qué onda. Vamos a acercarnos despacito. ¡Vení, guacha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Peleamos! Perfecto. Espero que no haya tantos monstruos. ¡Oh! ¡Un yunque! ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Para! No, jodeme, es una rata de mierda. Vamos a agarrar esto. Sí, ya. Vamos, ¿por qué? Hay que aprovechar. Che, qué dungeon que nos encontramos, carajo. ¿Qué es esto? Ah, no. De acá me voy a llevar todo, pero todo porque me gusta cómo está hecho, ¿entienden? Más cosas, nos vamos a llevar. Uy, una lágrima de gas. Ahí nos vamos a llevar esto, que es lo que más nos importa. Ahí, esto para sembrar. ¿Qué es esto? Reston creo que es. Creo que es Reston. Uy, se verga todo. Ah, claro, apagué la Reston. Cuac. Ja, cagate de risa. El yunque, ¿por qué no? ¿Por qué no nos llevamos el yunque? Acá hay otro respawn, che. ¡Oh! ¡Fuck! No. Rompe. ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué clase de creep? ¡No! ¡Me prendí fuego! No veo nada. No veo nada. Uf. ¿Qué es esto? Ah, no, yo agarro un par de boludeces más. Lo que sería hierro. Creo que acá vamos a estar un tiempito en esta expedición porque no se termina más esto. ¿Qué es? ¿Qué hay acá? ¿Hay más ratas? ¡Epa! A ver, vamos a agarrar todo lo que podamos. Esto me lo voy a llevar, obviamente que me lo voy a llevar. ¿Para qué? ¡No! ¡Ay, sí! Estas ratas me vuelven loco. ¡Chabón! ¡Oh, pociones! ¡Ay, no te... ¡Ay, dejé la mochila! No, vamos a ir ya para arriba. Ya. ¿Por dónde entré? Por acá. ¡Ah, no! Lo que nos encontramos, muchachos. En el próximo capítulo creo que... Vamos a... Pero recorrer de arriba abajo lo que sería esta dungeon. O sea, de una expedición en barco, creo que la pegamos más que Napoleón, ¿eh? Diría yo que la pegamos más que Napoleón. ¿Qué bien? Ah, no. Se está haciendo de noche, tenemos camita gratis. Esto, no, vamos a decir, la pegamos, ¿no? La pegamos. O sea, no, mirá lo que es esto. Bueno, vamos a dejar todo esto, lo que vamos encontrando acá. Sí. Lágrima de gas. Todo. Un arco encantado. Pero, ¿estamos? ¿Cómo estamos, muchachos, eh? Vamos a ver. ¿Tengo madera? Creo que tengo madera en lo que serían estos cosas de acá. Así. Y vamos a hacer otro cofrecito. Bueno, uno solo, porque, bueno, ustedes ya saben. Dale, agárralo. Y vamos a poner... Mirá, no. Es impresionante. Dale, ponete ahí. Y vamos a dejar... Che, esta me la podría llevar para no gastar esta. Sí, vamos a hacer eso.
Protección contra fuego. Pero esto es impresionante. No, 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 no. El culo que tuve al encontrar esto. Como hoy quería hacer un capítulo corto, creo que lo vamos a ir dejando por acá. Seguramente me olvidé de poner el cronómetro como siempre. O sea, eso pasa por ser medio estúpido, ¿viste? Cuando sos medio estúpido, pasa eso. Pero bueno, vamos a agarrar la mochila y vamos a ir una vez más a lo que sería la parte de abajo. Por lo menos ahora es de día, no nos van a salir tantos monstruos. Eso creo, eso espero, eso deseo. Pero bueno, uy, me caí, me caí. Pero, o sea, las cosas que encontramos acá, los materiales. O sea, vamos, no me acuerdo por dónde había venido. Si era. ¿Esto lo había agarrado? Si acá lo agarré. Acá, acá, acá me faltaban cosas. Acá me faltaban cosas. Las pociones. Creo que. Nada, nada más. La pólvora, qué sé yo. Alguna que otra boludez. Ahí. Esto me lo voy a llevar todo. ¿Sabes? Me voy a llevar, aunque no tengo. ¿Por qué lo estoy partiendo con un pico? No, no tengo idea. Pero me voy a llevar esto para la parte de arriba. Para ir a armarnos. No, no sería una segunda casita, pero. Pero hay que tenerla, ¿eh? Ahí, ahí. Nos llevamos todo, 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 todo. Che, loco, no, no puedo creer todavía que hayamos encontrado esto. O sea. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? Ay, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? No sé ni por dónde me caí. Ay, uy, no, esto está. Vamos a matar a este que nos va a romper las bolas. Morite, 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 por favor. No, no sé cómo salir, chicos. No, no se me ocurre nada. Más que romper esto. Ay, no, estamos hasta las bolas. No, no, tenemos que ir para arriba allá, no. ¿Qué es? Es enorme. No, no puedo. No. Allá hay. Ay, no, 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 no. Estamos, pero. Lo que encontramos es un tesoro. Pero un tesoro. Miren todo. Ah, no, no, no. O sea, no tengo palabras. O sea, vamos a ir para arriba. Obviamente que nos vamos a ir para arriba ya, obligatoriamente. No hay quórum de que nos quedemos acá, por lo menos por ahora. Tal vez en el próximo capítulo vengamos. Eso lo tienen que dejar. Uy, mirá, allá hay un heal. Y encima. Encima, mirá qué feo que sos, boludo. Qué feo que sos. Ah, morí. No, 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 no. Me muero y me muero. O sea, me muero y me muero. Yo me muero. No, no. ¿Ves que las ratas estas siempre rompiendo las bolas? El mod lo tendrían que haber hecho sin estas ratas. No sé por dónde me caí. Pero bueno, yo voy a subir por acá. Dicen que en Minecraft no hay que cavar para arriba. Pero bueno. Cuando no te queda otra, no te queda otra, che. Así que nos vamos a ir para arriba. Obviamente. No, disculpen si no ven nada. Voy a poner ahora antorchas. Antorchita, antorchita, antorchita. Eso me está asustando. Antorchita. No ven nada, ya sé que no ven nada. No me griten, no me griten. Es que tenemos que salir de acá. Usted, o sea, no, no, no se dan cuenta, ¿no? Creo que en lo que acabamos de caer es algo pero impresionante. Una dungeon que tiene otra dungeon, con otra dungeon, con otra dungeon, con. ¡Ah! Oh, aire libre, aire libre. Aire libre. Salimos. Vamos a matar estas mierdas porque cuando yo no les hago nada, me pegan. O sea. Vamos. Sí, nos vamos a quedar acá. Creo que terminó por hoy el capítulo. A ver si puedo. Ay, casi puedo subir, mirá, me faltaba uno. Vamos a cerrar esto porque llegan a empezar. Imagínate si salen, o sea. Si salen, ¿qué hacemos si llegan a venir? O sea. Pero nos pasan por un trapo, nos. Dios, nos aniquilan, es. Ah, no, estoy. No sé si se darán cuenta, pero estoy muy nervioso. Lo que acabamos de encontrar, creo que. No sé. Yo no lo vi en ninguna otra serie. Y, qué sé yo, tampoco es que miro 270 series. Che, tenemos un cofre de Edén que tampoco me di cuenta. Así que. Mierda, no, no, todavía no caigo, che. No caigo todas las cosas que encontramos. O sea. Qué buena idea la persona que me dijo, che, tenés que salir de expedición, porque me lo dijeron varios, ¿no? A mí se me ocurrió la idea del barquito para hacerlo un poco más entretenido y divertido. Pero al que se le ocurrió la idea de salir de expedición es un capo. Un terrible capo. ¡Ah! Así que nada, estamos en una nueva casita. Y vamos a, digamos, hasta no fundir la dungeon, creo que vamos a estar mínimo un capítulo más acá.
Sí, un capítulo más. Vamos a ir a investigar lo que es esa dungeon. Si tienen alguna otra idea, lo dejan en los comentarios. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Coméntenlo con... Coméntenlo con sus amigos. Compártanlo con sus amigos. Eso es algo demasiado importante. Y varios lo cumplen. Pero sinceramente es un favor que nos ayuda no solo a mí, sino a un montón de youtubers. Porque cuando sos chico te cuesta subir. Pero... Y aunque te esfuerces, hay personas que no comparten y no valoran el esfuerzo que uno hace. Así que como sé que son todos unos capos, les pido por favor que lo compartan. Como les dije, dejen su like, comenten, favoritos. Gracias y hasta el próximo video. ¡Qué bueno que estuvo! ¡Chau, chau, 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 chau!